scoperto care la mia terra. È un'altra notte da scordare, niente che ti fa capire questa vita poi che senso ha. In un silenzio fatto per pregare, forte un dolore sale a farmi male, ma è un vento che si placa in un momento, lascia dentro tanto freddo e insieme tanta povertà. E va il mio pensiero, se ne va. Seguendo un volo che già sa in quale cuore andare arriverà. E va il mio pensiero, se ne va. Seguendo un volo che già sa in quale cuore andare. Dígame, Renzi, ¿Eva está presa en el paraíso? Eva es libre. Eva puede hacer lo que quiera. Simplemente que la retengo para su seguridad. No estoy privándola de su libertad. Yo estoy seguro que si Eva no estuviera tan confundida, le entregaría su corazón. Ese corazón no está muerto. Ese corazón... Te dije que seguimos juntos por Joaquín. No pienso cambiar de opinión. Y yo soy una mujer. Soy una mujer. Necesito vivir. Me está matando. Sos libre de irte donde quieras, Virginia. Y cuando quieras, mi hijo se queda conmigo. No quiero volver a verlo. Y sin embargo, pienso en él. Quiero que me hable. Me estremezco cuando escucho su voz. Este es un momento, ¿cómo le podría decir? Casi histórico para la medicina. Y mi nombre entraría en la academia. Olvídese de la academia. Quiero a mi suegra muerta. ¿Está segura? Mire, que la muerte es algo definitivo. Cuanto antes mejor. Te lo vuelvo a preguntar ahora. ¿Quieres ser mi mujer? Hermana Ángeles, ¿usted siente lo que está pasando entre nosotros? No puedo mentirte. Simón Casinave robó mi corazón. No puedo amar. Acariciarte. No, por favor. Voy a decirle algo que usted parece no saber de sí misma. Está viva y ardiente como jamás vi a mujer alguna. Y aunque lo niegue, es su fuego el que me hace arder. Arde en su propio infierno. Dios se apiade de usted. No sé si seré capaz de olvidar las palabras con las que acaba de mancillarme. No, no las olvide, por favor. Guárdelas en su corazón. Y tenga piedad de mí, porque se está convirtiendo en mi tormento. Cuando cumpla su enmienda, buscaremos una fecha propicia para entregarle su cofia negra. Hágase la voluntad del Señor. Doctor Casenave de Cortés para con su socio matrimonial. Permiso.
que un vulgar usurpador. Un extorsionador, Renzi. No se lo acepto, doctor Casenave. Usted quizá con el tiempo se dé cuenta que tenemos algo en común. Tanto que ni usted se lo imagina. No hay más que una deuda ilegal y una usurpación que estoy pagando. No puede haber otra coincidencia entre nosotros. Usted es y seguirá siendo el asesino de mi padre. Parece ser que hoy estamos todos un poco más contentos. Lo dice por mi sombrero. Es un signo de protesta. ¿Por qué protesta usted? Deberíamos estar felices. Su padre fue a dar su primer paseo. Hasta deberíamos dar una fiesta. Detesto las reuniones convencionales. Lo único que habría que celebrar es el disparo pasional de Mercedes Oviedo. No digas eso. Comienzo a verla como una mujer capaz de cualquier cosa por amor. ¿Y usted sería capaz de hacer cualquier cosa por amor? Uy, maná. El amor es una fuerza que nos ataca y nos consume. La bestia pide más y más hasta que acaba. Es cierto. Tienes razón. El amor es una enfermedad que nos ataca. El único mal por el que vale la pena vivir o morir. Qué raro. A veces me siento enferma porque no puedo amar. La invito a dar un paseo bajo el sol. Si me permite, voy a tomar su mano. Y si lo desea, le voy a prestar mi sombrero. Acepto. Te prohíbo que vuelvas a enfrentarte, mostrándote públicamente con Renzi. Fue una coincidencia. No hay tal coincidencia, Virginia. Te prohíbo que sigas frecuentando a la amante escandalosa de ese canalla. Como si vos no hubieras provocado nunca escándalos. El escándalo lo provocaste vos, con tu misteriosa desaparición. Pero ese es un tema que ya no me importa. Tenés que respetarme, te guste o no. Vamos, Dante. Viniste. Oh, mira cómo estamos. Eso es terrible. Si me dejas, me muero. Nunca te amé. Nunca te pedí palabras de amor, pero sentía que eras mío. ¿Eso sentías? Y eso quiero seguir sintiendo. Pase y espere a la señora en la sala. Si es posible, me gustaría hacerlo en compañía de la hermana Ángeles. Bueno, claro, la hermana sabe cuáles son sus obligaciones. Les haré servir algo fresco entonces. Gracias. Estoy esperando que bañen a Joaquín para jugar con él. Es solo un ratito de compañía. No soy una niña, pero me siento muy desamparada. ¿Cómo sigue tu madre? Lucía, qué gusto. Te presento a mi marido, Simón Casenave. Ella es Lucía Oviedo. Nos conocemos. Nos vimos una vez en el convento. Muy al pasar. Yo fui la guía espiritual de Lucía cuando ingresó al convento. Es una excelente persona. Sí, la hermana Ángeles lo dice. La hermana Ángeles se ocupa de la educación de nuestro hijo. Yo le pedí que me acompañara. Si me permiten, voy a atender a Joaquín. Con respecto a la educación de mi hijo, me gustaría tener una pequeña charla con usted, hermana. De eso me ocupo yo, querido. Virginia, no hay una ley que prohíba que un padre se ocupe de su hijo. Permiso. A veces me siento demasiado sola. ¿Y quién no? ¿Cómo te fue el paseo? No respondo a este tipo de preguntas. ¿Ella está bien? Algún día voy a terminar echándote. ¿Por qué? Porque me conoce demasiado, Irina. Así que en un momento usted tuvo vocación religiosa y la hermana Ángeles fue su guía espiritual.
Me parece que a Lucía en este momento le preocupan cosas más importantes que su vocación monacal. La fe fue y es mi sustento. La hermana Ángeles cultivó esa virtud en mí. Aún en la oscuridad, busca siempre la luz. Y esas palabras suyas siguen siendo mi sostén. ¿La admira? Daría mi vida por la hermana Ángeles. Es un alma bendita y luminosa. Como ves, elegí muy bien la institutriz de nuestro hijo. Con permiso de los señores. ¿Vas a subir la escalera? Vas a abrir la puerta de tu despacho y te vas a quedar ahí. Un rato. Tratando de ordenar tus papeles. Después vas a abrir la puerta y vas a llamar a ese cuarto. Y nadie va a responder. ¿Iván dónde está? Salió con Iván. ¿Por qué te complicas la vida con esa mujer? No respondo a este tipo de preguntas. Parece que la despedida del siglo va a ser con baile de máscaras. Estoy alejada de ese tipo de eventos. Oh. Siempre se está a tiempo para volver a la buena vida. ¿No es cierto, Simón? Las dejo seguir charlando. Con su permiso. Sí. Habrás notado que no soy feliz. Pero lo que más me molesta es que sea tan evidente. No hay nada menos importante que la felicidad de los otros. ¿No es cierto, querida? ¿Cómo encontró a mi madre? La dejé con Leandro Renzi. Dios escuchó mis ruegos. Vayamos a buscar las piñas al otro lado del jardín. Siempre que me prometa que me dedique a cortarte le uñe. ¿Eh? ¿Prometido? Prometido. Desde que llegó la hermana Ángeles que mamá no me las corta. Ay, pampino, se junta tierrita allá adentro. Mucha tierrita. Yo te dejo que me corte las uñas, pero no los dedos. ¿Prometido? Prometito, la cosa que te viene en mente, Joaquino. Andiamo, vamos. Esta mancha no me gusta nada. Esta mancha no dice nada bueno. A mí lo que no me gusta nada es cómo se fue la monja. Mira, se fue como si se la llevara el diablo antes de hora. La mancha será la monja. Pero déjate de decir estupideces, Remedios. Esa mancha está ahí hace años. Lo que pasa es que vos recién hoy la ves. Sí, esta mancha estaba acá para que yo la viera hoy. ¿Por qué hoy? ¿Qué irá a pasar? Ay, hermana, tanta mea culpa. Despertó.
despertaron mi curiosidad. En realidad la culpa la tiene la hermana Ángela. Ella me mueve a malos pensamientos. Pidió con urgencia a su confesor. ¿Y dónde está el gran tentador? Quiero su celda con ella, seguramente. Otra vez tengo malos pensamientos. No se torture así. Yo no sé si la hermana Ángeles será buena hierba, pero que su conducta es extraña a mí me llama la atención. Yo también he tenido malos pensamientos con respecto a ella. Y aunque en la Biblia no está escrito, mi madre siempre decía, piensa mal y acertarás. Ahora te vas a quedar instalado en tu cuarto y nunca más repitas eso delante de los sirvientes, ¿entendiste? Prohíbo que trates así a mi hijo, Virginia. Porque tendrás que irte de esta casa. ¿Vuelvas a amenazarme delante de eso? No pensé que fueras capaz de hacer esto, Virginia. La ingratitud es tu sello. Si nunca se nave. Nadie puede tratarte mal. Ni siquiera tu madre. Yo voy a defenderte. La hermana Ángeles me dijo lo mismo. Me hubiera gustado que ella fuera mi mamá. ¡Qué bendito sol! Hacía tanto tiempo que no veía el sol. A veces solamente hay que animarse. Sí, claro que sí. Como animarse a casarse. Como la propuesta que me hizo tu padre. Sí, pero usted ya le dijo que no. Claro, le dije que no porque sentía que no tenía capacidad de amarlo. Pero quizás pueda. Quizás pueda corresponderle. Antes de que cambie de opinión, me gustaría que escuche atentamente lo que le voy a decir. A ver. La hija del molinero era una muchacha piadosa y hermosa. Vivió los 3 años siguientes temerosa de Dios y sin pecado. Cuando pasó el tiempo y llegó el día en que el diablo la debía recoger, se lavó cuidadosamente y trazó un círculo. ¿Quién te dio este cuento, Joaquín? Angelita. ¿Vos crees en el diablo? Yo creo que el diablo es un ángel caído. ¿Un ángel? Sí, un ángel. Un ángel. Un ángel que se portó muy, pero muy mal. ¿Qué hizo? A ver, ¿qué es portarse muy, pero muy mal? No sé. Pero a veces creo que el diablo va a aparecer y me va a pinchar. ¿Por qué te portaste muy mal? No, pero el diablo es malo como mi mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Que no quiero que la destruya como él destruyó a Mercedes Oviedo y destruyó a mi madre. Porque él destruye todo lo que tiene a su alcance. Él destruyó a Lucía. Él me destruyó a mí. Destruyó a mi hijo. Mi padre es un monstruo encantador. Él quiere encantarla a usted para que sea su próxima víctima. Él se alimenta de la sangre ajena. Eva. ¿Qué pasa? Tu hijo no se siente bien. ¿Qué estás calmando? Quiero que me hagas efectiva la herencia de mi madre.
Te estuve esperando en la mutual. No capisco. Que te he estado esperando en la mutual y me vine porque creí que te había pasado algo. Mi da paura viaggiare sola. ¿Por qué no me parli nuestra lengua? ¿Y por qué tú debes aprender a hablar el español? Siamo en Argentina. Si no habla, si no habla. Scusa, Francesca. La nostalgia. Ricordo il mio popolo, la mia gente. Bueno. Io mi sento morire. Bueno. Cara piccolina. Chi è? Yo, Simón. Vino a verme. Lo sé. Vos se lo pediste. Yo le avisé dónde estabas. ¿Y de esa mujer? ¿La tiene ahí? ¿Qué se sabe de esa mujer? No lo sé, mamá. No lo sé. Gracias. A partir de mañana quiero otro tipo de repertorio aquí en el paraíso. Otra música. Disculpe. ¿Qué la trae por aquí, hermana? Urgencia de hablar con mi hermana. La acompaño. Gracias. Gracias. Casa sigue siendo el mismo infierno para mí. Hace años que tendrías que haber cambiado tu vida. No sé, tomar a tu hijo, viajar, olvidarte de todo lo que te ha pasado. No, no, Fabio, no. Las cosas tenían que ser así. Tengo esa convicción desde que apareció. ¿Estás hablando de la monja? Creo que te estoy hablando del amor. ¿Sí? Tu hermana quiere verte. ¿Qué ocurre? Le pasó algo grave a mi hijo. Leandro, por favor, no me ocultes nada. Sabía que te ibas a sobresaltar así. Por eso es que quise anunciarla. Simplemente me dijo que quería verte y hablar con vos. Algo malo tiene que haber ocurrido. Si no, mi hermana no vendría a este lugar. Quizá a tu hermana le resulte más curioso de lo que vos pensás el paraíso. Tiene en su mirada el brillo de una mujer apasionada. Por favor, que pase, Leandro. Hazla pasar. Así no. Si no te calmás, no pasa. Mira cómo están tus manos. Quiero hablar con ella. Esto ya va a pasar. Por Dios, llámala. Que no sea nada. Creo que estás cayendo en una trampa. No. No puede ser. Pero es inevitable. Hoy la tuve entre mis brazos, temblando. ¿Y te corresponde? Le aterro. Me siento como un monstruo. ¿Puedes entenderme, Fabio? ¿Qué pasó? Nunca más volveré a esa casa. Ángeles, ¿qué me estás diciendo? ¿Va a
¿Vas a dejar a mi hijo solo? No puedo volver a la casa de los Casenave. ¡No puedo! ¿Pero por qué? ¿Qué me estás ocultando? Pasó algo grave. Lo sé. Pasó algo grave con el niño. Te juro que no. ¡Es que me estás mintiendo! Algo le sucedió y no te atreves a darme la noticia. ¡Quieta, por favor! Te juro por esta cruz que llevo que Joaquín está bien. Entonces, ¿por qué quieres romper la promesa que me hiciste? Si mi lengua tuviera el poder de 100 libros para poderte hacer entender, en esa casa reina el desamor, la codicia, la crueldad. ¡No lo soporto! ¿Y vas a dejar a tu sobrino en manos de esos demonios? Cada día que pasa, se me hace más difícil ir. Lo voy a perder para siempre. En un par de años, esa mujer lo habrá atrapado por completo. Él no la quiere. Duermen en cuartos separados. ¿De quién me estás hablando? De Simón. Yo hablaba de Joaquín. Hablaba de mi hijo. Si te vas de esa casa, ¿quién me va a contar sobre sus cosas? Es que nunca te pedí nada. Siempre te quedaste con todo lo que era mío. ¡Basta! ¡No lo repitas más! ¿Ya están aquí? Las diminutas arruguitas alrededor de los ojos. Las venas que se esconden en las sienes. Y el brillo de la piel que se va. Día por día. Mientras yo me marchito en este mausoleo. Usted es hermosa, Virginia. No tiene que hablar así. ¿De verdad lo crees así? Sin embargo, yo por dentro me siento seca. Muerta. Virginia, por favor. Y yo que vine a pedirle ayuda para mi madre. ¡Ay, espejito, espejito! ¿Quién es más hermosa, la muerta o yo? ¿Ves, Lucía? No me responde. Mi madre la necesita. Usted es su mejor amiga. ¿Pero qué más puedo hacer por ella? Ya puede salir de la clínica, pero no puede volver al convento. Y mi padre no quiere ni verla por la casa. Él sugirió un viaje al viejo mundo. No es mala idea. No, no quiero dejarla sola. Temo que... Mira, acá no puede estar. Simón no la quiere. No tengo dónde llevarla. Leandro tendría que ocuparse de ella. Es su deber. Claro que ellos nos usan mientras somos hermosas. Pero cuando aparece la primera arruguita, adiós. Nos cambian por carne más joven. ¿Y si él me rechaza? Él quiso mucho a tu madre, o por lo menos eso parecía. Contaré todo. Te va a entender. Voy a pedirle perdón a Ángeles. Soy un miserable, un canalla. Ella no merece mi locura. Pero, Simón, esas cosas no se deciden con la voluntad. Voy a rogarle que no venga más para mi casa. No puedo. Mi hijo ha cambiado tanto desde que ella está allí. Sí. Bueno, pero ya se habituará. Pero está mi madre. Ella le hizo caminar. Para vos ella hizo un milagro, ¿no? Bueno, no voy a hablar de milagros frente a un anarquista. Simón. Simón, Eva. Eva está muerta. No. No te lo puedes meter en esa cabeza. Ángeles no es Eva. Ángeles es una mujer diferente. Ángeles no es una mujer. Ángeles es una monja. Mira, cuando te aconsejé que la sacara de tu casa, ¿te recordé? Ahí todavía había tiempo. Ahora no sé. La espero todos los días. ¿Qué despierto, Fabio?
¿Qué despierto? Piedad, asco, lástima. Decime, ¿qué hago con lo que siento? Cerrale la puerta. O si no, te consumirá, Simón. Pero ella está en todas partes. ¿Cómo le pido perdón? ¿Y qué hago con lo que siento? ¿Qué hace Joaquín cuando cree que nadie lo ve? Es como todos los chicos. Juega, canta, se tira en la hierba del parque. Y si me ve, me pregunta el nombre de todas las cosas. De los pájaros, de cada árbol. Y tú puedes abrazarlo y estrecharlo entre tus brazos. Sentir el olorcito de su piel. Sí, me echa los bracitos al cuello y sus mejillas son como de seda. Por eso no quiero volver. Siento demasiado dolor al dejarlo. Quisiera gritarle la verdad, Eva. Que su madre vive, que yo soy su tía. Si te vas de esa casa, te juro que me mato. No digas eso. No puedes obligarme así. Es que si abandonas a mi hijo con esa familia espantosa, en ese nido de ratas, es que te quedas sin hermana. ¡Rompo la mitad! No puedo volver. No quiero. Al cruzar el umbral de esa casa, entro en una tumba. Se me paraliza el corazón. ¡Tenme piedad! Lo vas a aguantar hasta que yo sane y pueda salir de acá. No me importa ser cruel. Me lo debes, Ángeles. Me estoy despedazando. No sé quién es Eva, nadie la sostiene. No existe, le quitaron todo. Es que me quiero mirar al espejo. Quiero ver si mi cara es la tuya, Eva. Sabe que no somos iguales. Estamos malditas por eso. Por favor, no abandones a mi hijo. Está bien. Está bien. Volveré a la casa de los Casenave. Seguiré mientras tenga sangre en el cuerpo. ¿Vengo a levantarle su sanción? Se lo agradezco. Debe prepararse. Pronto oficiaremos la ceremonia donde recibirá usted su cofia negra. Madre. Usted es mi ángel tutelar. Solo la superiora de este convento, hermana. Antes de irme, quiero decirle algo más. No vuelva a emitir juicio sobre nuestra casa fuera de estos muros. ¿Me ha comprendido? Sí, venerable madre. El Señor sea con usted. ¿Y si te mando a traer bombones? Ya sé, champagne. Caviar ruso y champagne. ¿Sí? Marrón glacé. Ay, no me desesperes. Si no comes... ¡Me voy a morir! Si eso, quiero morir. No, mentira. Acá nadie se va a morir. Te vas a poner... espléndida y divina. ¿Para qué? ¿Para quién? Para cualquiera. El mundo está lleno de hombres. Miralo. ¡Leandro! ¡Leandro! Se te va a cerrar el estómago. ¡No, no quiero! ¡No quiero vivir! ¡No quiero vivir! Francesca. Ay, c'è un tacher di costura, una bottega di costura, acá cerca.
No te preguntan si soy italiana o si soy española. Solo debí sentarte a la máquina y cucire. Ma yo no so. No so. No sai cucire, no sai atender un negocio. ¿Y cómo te va a ganar la vida, ¿Cómo te va a ganar el soldi? ¿Cómo te va a ganar el denaro, Francesca, Buonasera. Cosa succede? Signore Simone. Hola, Musetta. Por la gota que le di a la señora Mercedes, va a dormir bien. La que no duerme bien soy yo. Mírate, yo hubiera jurado que usted tenía el sueño pesado. Es así en las personas seguras. Doctor, le pedí que me ayudara con el asunto de mi suegra. Bueno, eso llevará su tiempo. ¿Por qué? No, porque puede despertar sospechas. ¿De quién? Todo el mundo considera un milagro que mi suegra esté viva. Justamente, ahora que se está recuperando, sería raro que se muriera. Sería perfecto. La mejoría antes de la muerte, usted como médico lo debe saber. Déjeme pensar la mejor manera. En este tema la que piensa soy yo. El que ejecuta es usted. ¿No recuerda el trato que tenemos? Eso fue hace 5 años, señora. No me desafíe, doctor. Usted sabe muy bien de lo que soy capaz. Termine de una buena vez con Amelia Casenave y lo voy a dejar tranquilo. Yo trabajo todo el día como una burra. ¿Y Francesca? Está siempre lavándose el pelo, escribiendo carta. Sí, hija, pero no podemos mandarla a cualquier parte tampoco. Papá, yo tengo un trabajo honesto. Ella también puede. Vamos, Fabio, tiene que hacer algo. Sí, algo sí, mas no en el mostrador de una pulpería, Simón. ¿Y en el taller de costura? ¿Por qué no? Porque no, porque no es bueno para la salud. ¿En la mia salud? ¿En la mia salud usted no piensa, papá? Musetta, senti. Parece que hoy no me entiendo con la mujer. Toma, Lucía. No quiere comer. No tiene fuerzas. Hija, cuando se atraviesa un gran dolor, no tenemos deseos de nada. Pero se está matando por ese hombre. Está a su lado. Acompáñala en todo momento. La soledad es una mala consejera. Es que no quiere ver ni oír a nadie. Solo la consume una obsesión, esa mujer. Esa mujer que tiene Leandro en el paraíso. Esa mujer que la hizo llegar a la locura. Casi al crimen. No se la puede sacar de su pensamiento y ahora yo tampoco. ¿Y esa mujer no será inocente? No. Conozco muy bien lo que pasa en un hombre cuando su pasión se desata. Pagué bien caro el amor que desperté en Iván. A veces sin querer provocamos una tormenta. Nunca. Yo sabía que era pecado y por eso mismo osé mucho más. Entonces no hay perdón. Dios mío. Sálvanos de nosotros mismos. En el mercado no se habla de otra cosa. Parece que Oviedo no la deja entrar a la casa. A ningún hombre le gustan los adornos. Sí, sí, ojo, pero ella iba derechito a matarse, pero claro. Y una cabellera rubia. Claro, la del amante de Renzi. Y ahí se enloqueció y disparó. Pero él se puso delante del revólver y la bala le pegó. Esos son hombres. ¿Y cómo es esta mujer? ¿Alguno la ha visto, Es la rubia. Esa es la rubia. No, nadie. Solo los que van al paraíso. Sí, sí, parece que ella anda medio desnuda entre las mesas de póker jugando también a veces. ¡Ah! ¡Qué desvergonzada! Ma, ¿será vero? Pero, ¿cómo no? Pero te lo juro por Dios, me lo dijeron en el mercado. Parece que después de la medianoche, no siempre, ella baja
con él del brazo. Ella tiene una correa de diamantes y él la lleva así, como si fuese una leona. Y ella está toda desnuda, cubierta con un velo, pero claro, se le ve todo, imagínate. Sí, y algunos dicen que la han visto así, mirar, pero como que no ve nada. Como que mira, pero no ve. Nada se le acerca. Todo el mundo se abre cuando pasa. Bellísima, como una diosa. Blanca, pero tan oscura. Perdón. No quise escuchar. ¿Pero hablaban de Mercedes Oviedo? No, no, no. En realidad hablábamos de la cortesana que tiene el amigo, ¿no? De la señora Oviedo, el señor Renzi. ¿Usted ha oído hablar de lo que ha sucedido, hermana? Sí. Un episodio desgraciado. Sí. Oremos por la salud de la señora Oviedo. Bueno, y de la de Renzi, ¿no? Pobre. Y por esa mujer, que al parecer todos odian. Pidamos el cielo para ella. Insisto, es una carta de tu hermana y tendrías que leerla a solas. ¿No es nuestro juego? A mí me gusta leerte tus cartas y que me leas las mías. Así no tenemos nada que ocultarnos. No le va a gustar. Su hija me ha dicho que Mercedes Oviedo se dejará morir de hambre si él la abandona. Si yo supiera que despierto en un hombre una pasión semejante, haría como la monja china, que sabiéndose demasiado bella para profesar, quemó su cara con ácido. Querida Eva, si lo tuyo no es amor, libera a Leandro Renzi. No puedo continuar en este lugar. Quiero irme de aquí.